tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la clausura de nuestra primera edición del Festival Verdial, esta fiesta de la cultura y las letras iberoamericanas que estamos celebrando desde hace ya estos 4 días en la ciudad de Málaga. Quiero agradecer enormemente a todos aquellos que lo han hecho posible, no solamente a las instituciones, sino a todos los equipos, a los equipos técnicos, y a quienes han sido parte integral, indispensable de este festival. Desde luego, en primera instancia, a la Diputación de Málaga y a Encarnación Soriano por estar desde el principio animando a hacer este festival, a la técnica, nuestra sede, y a Antonio Javier López. Muchísimas gracias a todo el equipo también que ha permitido estos días fantásticos, a la Alcaldía de Málaga, que ha sido parte integral también de este esfuerzo, a todo el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de la sede en Madrid como a la Coordinación de Difusión Cultural, que se han sumado, a Casa de México, que también nos ha permitido traer el día de hoy a Alejandro González Iñárritu, estar aquí con nosotros, y a todos los que han hecho realmente posible este esfuerzo. A lo largo de estos días hemos estado teniendo la oportunidad de tener algunos de los grandes creadores del espacio iberoamericano, de este territorio, al que Carlos Fuentes, amigo cercano de Alejandro y de Jordi Soler, a quien también le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros, fuimos cercanos al territorio de La Mancha. Y en este sentido hemos podido tener además estas noches de homenaje a figuras tan importantes de nuestra cultura como el novelista Sergio Ramírez, el día de ayer a Piedad Bonet y Luis García Montero, poetas, y en esta ocasión, en el gran cierre, la oportunidad de tener a uno de los artistas más importantes de nuestro entorno, a Alejandro González Iñárritu, a quien le agradezco enormemente que esté aquí en Málaga con nosotros pudiendo conversar. En esta ocasión lo haremos además con Jordi Soler, ya se los decía, escritor, novelista, ensayista mexicano, que desde hace ya un buen tiempo, también con muchos vínculos con España, vive en Barcelona. Jordi, también muchísimas gracias por venir y por esta conversación con nuestro querido Alejandro, que no necesita ninguna presentación. Tenemos aquí la evidencia con esta sala llena del enorme interés que despertó desde el inicio que estuvieras con nosotros. Simplemente estaremos conversando en torno al cine, al trabajo cinematográfico, a la obra, y yo diría a la poética de uno de los directores de cine que se han convertido en clásicos vivos. Cada una de sus películas es ya una suerte de clásico, desde la trilogía formada por Amores Perros, 21 Gramos y Babel, después por Beautiful, que además fue filmada aquí en España también, donde pasó una buena temporada Alejandro filmando, luego esa joya cinematográfica que es Birdman, luego The Revenant, y finalmente la película más reciente de Alejandro, una película que además tiene un entorno autobiográfico que resulta fascinante, del que estaremos hablando precisamente también por ser la más reciente, que es Bardo. Así que muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por estar esta tarde con nosotros aquí en La Térmica, y le cedo la palabra a Jordi para que empiece esta conversación contigo en torno a tu cine. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge, por invitarnos y además por hacer este festival tan importante, ¿no? Yo creo que vas a sembrar una cosa que en unos años será mucho más importante de lo que es ahora. Bueno, sembramos todos juntos, y también le agradezco enormemente a Fernando Iwasaki en ese sentido, sí, es verdad, la complicidad que nos une para organizar estas actividades. Gracias, Fernando. Bueno, pero alguien tiene que hacerse cargo de eso. Eso es lo que quería agradecer.
Para mí es un privilegio y un honor estar hablando hoy frente al público con Alejandro, que es mi amigo desde hace muchos años y con quien he compartido un montón de conversaciones, sobre todo, ¿no? Pongo el énfasis en la conversación, que es lo que pretendemos tener ahora. Con Alejandro desde hace años tengo una plática que va desde el teléfono hasta el WhatsApp, hasta los mensajes de voz y sobre todo en mesas en los dos lados del Atlántico, porque vivimos en países distintos, y cada vez que nos sentamos en una mesa, como nos ha pasado hoy mismo, podríamos hablar durante días de todo, de absolutamente todo, porque tenemos, esto lo digo por las cosas que le voy a preguntar, tenemos un montón de elementos en común. Los dos somos rigurosamente contemporáneos, rigurosamente chilangos, rigurosamente venimos de la misma zona de la ciudad. Luego, por casualidades del destino, nuestro desempeño profesional en cierto punto de nuestras vidas coincidió. Es decir, yo con Alejandro desde hace muchos años, aún antes de tener una conversación, ya estábamos un poquito destinados a seguir conversando. Sobre esta conversación que estoy planteando, que es una especie de plano vital de una persona y otra, yo durante todos estos años no me había enterado de una cosa de la que me enteré hoy, en una de estas mesas que compartimos durante todo el tiempo, donde hay pan, vino, anchoas. El mapa de la obra de Alejandro, que empieza en Amores Perros y termina en Bardo, como todos ustedes saben, tiene un origen que yo hoy, hace unas horas, lo conocí después de hablar con él millones de horas. Él dijo una cosa que me dejó asombrado y le pedí permiso para contarlo aquí, para que él lo cuente aquí. Es que durante su juventud escribió una especie de mapa astral, de guía, de ruta, que definió desde entonces sus películas. Esto que les estoy contando puede parecer una cosa esotérica, de la que también vamos a hablar después. Pero a mí me encantaría, Alejandro, que nos contaras esto que estoy tratando de explicar, ¿no? ¿Cómo había un mapa de todas las películas que ibas a rodar cuando eras un joven subido en un barco, un marinero que iba ahí por el mar y dormía en Málaga, aquí, al raso? Okay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todo el público por estar aquí esta tarde, en esta hermosísima ciudad, en este hermoso país. Le decía a Jorge que se le olvida a uno lo hermoso que es el Mediterráneo y la luz de esta ciudad, que vine hace 40 años. Y gracias Jorge, gracias a La Verdial, gracias a la Casa México, gracias a todos los que hicieron posible, y gracias Jordi por esta plática. Yo me siento aquí como un colado, porque este es un evento literario. Así es que es un privilegio y un honor para mí poder hablar un poco de lo que hago, que en ocasiones se cruza. Sí, es verdad que venimos los tres de este guacamole de concreto que es la Ciudad de México. En esas mesas a veces hay más vino que anchoas, creo yo. Es verdad. Entonces no le crea mucho yo. Pero, lo que pasa es que fue curioso porque estábamos con Juan Villoro, sentados los cuatro, Juan con su mujer y yo digo, y curiosamente Juan Villoro, hay una compañía en México que se llamaba Transportes Marítimos Mexicanos, que era una compañía de barcos transatlánticos, cargueros de comercio, y tenían una como especie de espacio para jóvenes que querían viajar sin un peso, y la única condición era
pues lavar los pisos de este barco carguero de comercio. Entonces yo y un amigo nos inscribimos y dos veces crucé el Atlántico, quizá muchos de ustedes ya saben porque lo he dicho, pero lo que sucedió hace recientemente fue que en una plática, yo crucé dos veces, era un barco que se llamaba el Toluca, era carguero, y Juan Villoro viajó en ese barco también, curiosamente, es una coincidencia extrañísima. Nos separan un poco de años, Juan Villoro dice que él viajó a Hamburgo y vio a De Hoo. Yo, el primer recorrido que hice fue, salimos de Tampico, cruzamos el Golfo, nos fuimos por todo el río Mississippi, paramos en Baton Rouge, paramos en Nueva Orleans, y paramos en Memphis, Tennessee, y luego salimos nuevamente del Mississippi al Golfo y nos fuimos, y la primera tierra que toqué en Europa, me acuerdo cuando íbamos llegando y había radios en aquel día y empezamos a oír la radio española y decíamos, ya estamos llegando, no se veía nada de tierra, pero se veía la radio española, la emoción de sentir eso. Y cuando llegamos a España, los coches pequeños, la gente vestida con sus pantalones de casimir, mucho saco azul, este olor a tabaco, o sea, cosas que no me acuerdo, las ramblas con la pornografía lleno de gente alrededor de estos kioscos, que era como una cosa nueva, estoy hablando del año 81. Sea muy reciente, ¿no? Lo que acaba de pasar aquí, el iniciado a una nueva España. Y después de ahí nos fuimos a Livorno y regresamos. Y luego la segunda vez que lo crucé dos años más tarde, y llegamos a Bilbao, y ya de Bilbao nos bajamos unos amigos, yo sin dinero, mi padre no tenía un peso. Me dijo, tú vas a dar $1,000, y con $1,000 sobreviví un año, nos gastábamos $7-8 al día. Y una de esas, de $7-8 al día, no alcanzaba en Málaga, y un amigo, tres amigos mexicanos y un colombiano, queríamos ir a África, a Marruecos, y aquí en Málaga venimos a agarrar nuestros papeles para cruzar a Ceuta, a agarrar el ferry. Y el otro día que venía por aquí, que vi donde estaban los ferries, y decía, Melilla, Ceuta, por aquí cerca, dormimos en la calle, porque no teníamos ido para un hotel. A mi amigo colombiano le negaron su papel, porque era colombiano. En aquella época soy colombiano, era como ser mexicano ahora. No se heredaron esa. Ahora se la vamos a heredar a ustedes, no se preocupen. Estamos invadiendo. Cruzamos, estuvimos en África, en Marruecos, como un mes comiendo atún en lata y panes. Fue toda una historia fantástica de aventuras, de no tener hambre, en Torremolinos, estábamos a punto de robar el hambre, bueno. Pero hace poco, en una plática, un señor que me estaba haciendo en Nueva York una plática de barro, representando, y estábamos hablando un poquito de la carrera, él se dio cuenta, y yo me di cuenta, estaba hablando con él, que curiosamente después de Amores Perros, que la filmé en la Ciudad de México en el 99, se estrenó en el 2000, la primera película que yo filmé en Estados Unidos fue en Memphis, Tennessee, que se llamaba 21 Gramos. Y yo escogí Memphis, ninguna razón había, porque yo estaba haciendo un productor, era un presupuesto bastante mediano, yo tuve totalmente libertad, yo no quería filmar en Nueva York ni en Los Ángeles, porque me parecían ciudades ya muy explotadas visualmente. Y dije, quiero una ciudad con caca, una ciudad como México, que huela, que tenga mierda, y Memphis es eso. Memphis es una hermosura de la grasa, de la cosa grasosa, la cacayanga que le decimos en Chivo, que tenga cacayanga, si no, no hay vida, que esté vivo el organismo. Y entonces acabé filmando en Memphis, viviendo al lado del Mississippi, y después la siguiente película, la mitad la filmé en Marruecos, Babel, la mitad sucede ahí. Y luego la siguiente la filmé en Barcelona, Beautiful. Y así poco a poco y de pronto me doy cuenta que cronológicamente mi filmografía obedecía exactamente a donde el Toluca me había llevado, donde estos perros me ven. Y era como repasar como un perro que orina y va a regreso a donde oler su orina, y ahí regresé al lugar del crimen en mi obra, y eso fue muy impactante. O sea, me doy cuenta de que creemos que vamos piloteando nuestra vida con nuestro consciente, y no, es nuestro subconsciente el que maneja el coche, el automóvil, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Me di cuenta 20 años más tarde. Entonces eso es lo que descubrió, no es esotérico, es una cuestión de la mente. No, y es curioso que, ¿cómo vas? Bueno, porque las películas tienen
tú eres una especie de mariscal de campo que estás ahí coordinando un ejército, ¿no? Que vas llevando por todos estos puntos y al final resulta que era la ruta de tu barco. Uh-huh. Has embarcado ahí a cientos de personas, sí, una película tras otra. Sí, es curioso, sí, para mí fue un descubrimiento lo que digo. ¿Y cuántos de esos nos damos cuenta, no? Cuando vas creciendo y vas envejeciendo, te das cuenta de que tus decisiones obedecieron a cosas. El otro día estábamos platicando de este libro que se llama Subliminal, que estoy leyendo de Modorov, ¿tú lo que se llama Modorov? Mlodino. Mlodino. No sé si alguien lo ha leído, pero es impresionante porque científicamente está comprobado que el 90-95% de nuestras decisiones están tomadas por ese subconsciente, cosas que suprimimos. Y nuestra memoria es la memoria de la memoria, no del evento. Nos vamos acordando, siempre que contamos algo nos estamos acordando de lo que contamos. Y eso se va como el Wikipedia, se va como medio rehaciendo y nosotros lo vamos editando. Y acaba siendo muy pobre la relación de esa memoria con la realidad. De hecho, en el mismo momento inventamos casi el 80% de lo que vemos. En fin, es muy impactante ver cómo científicamente pues nuestra narrativa es una invención de ficción. O sea, no, la realidad es totalmente subjetiva. Entonces, sí es muy impresionante eso para mí. Y ha sido impresionante, y creo que Bardo fue un resultado de esa reflexión que he estado teniendo hace los últimos años, quizá por acercarme a una edad que el tiempo empieza como a aplastarse, a apachurrarse, extraño. ¿Sí? Alejandro, es muy muy bonito esto que estás contando, como ver tu obra como una especie de viaje, este recuento que hacía Jordi. Entonces te preguntaría, ya dado que cualquier vida es una especie de narrativa, de ficción, como tú lo estás diciendo, ¿cómo enlazarías y qué es lo realmente lo que tú crees que ha pasado? Pensando de Amores Perros a Bardo, es decir, de México a México, finalmente, ¿no? ¿Qué de Amores Perros se mantiene en Bardo? ¿Qué has aprendido de ti mismo en el camino? Sobre todo Bardo, siendo una película que tiene muchos elementos autobiográficos, digo, en ese sentido de autobiografía, no literal, no plegada a los hechos, sino llena también de metáforas y por lo tanto de fantasía. Pero finalmente, si tú pudieras resumir el itinerario completo, y luego iremos a las otras películas, pero por lo pronto, de la primera a la última. Es difícil ver quizá algo así que las una, si podría hablar así en a bote pronto, como decimos, yo podría quizá entender que hay, creo que una de las cosas que yo puedo ver en mis películas, que finalmente también, por alguna razón, sin que sea premeditado, hay una exploración sobre la paternidad. en Amores Perros, el padre representa una figura en las tres historias muy importante. El padre que abandona la familia, como Emilio Echeverría, con el personaje Chivo, el padre que se divorcia y anda con la otra chica y deja la otra familia, y el padre que regresa con el Chivo, y el padre que no existe en la historia de Gael y su hermano, ¿no? La ausencia, el regreso, el abandono. En todas las películas, no lo voy a hacer un recuento, pero en todas hay una cuestión de la paternidad. Y ahora, 20 años después, me toca ser padre, mi padre se va. Vivo un espejo interesante, ¿no? Cuando los hijos son adolescentes. Hoy hablábamos de un libro que me impactó mucho con Villoro, que acaba de estrenar, no lo he leído todavía, me prometió dármelo, el nuevo libro de él acerca de su padre. Pero le decía que un libro que me impresionó mucho fue el de Paul Auster, La invención de la soledad. Cuando yo lo leí hace 25 años, mi padre todavía estaba joven, yo no pensaba, pero yo ya tenía una como melancolía del futuro, de lo que iba a ser cuando mi padre muriera. O sea, yo tenía una relación muy cercana con mi padre. Entonces decía, puta, qué terror, porque esa reflexión de Paul Auster es muy profunda. Y creo que Bardo tiene que ver con la adolescencia de los hijos, cuando te confrontan, cuando de pronto te reflejan lo mejor y lo peor de ti, y de pronto ves hacia abajo y estás tú en ellos, que se convierten ellos en lo peor de ti y en lo mejor. Cuando ves hacia arriba y está tu padre a lo mejor y al otro lado, y te estás convirtiendo en lo peor de tu padre y en lo mejor, o sea, estás en un sándwich como desde... Y creo que Bardo tiene que ver, une mucho una reflexión sobre la paternidad desde otra perspectiva, mucho más personal, con una perspectiva ahora yo siendo un protagonista de ambos lados, habiéndolo ya vivido después de 20 y tantos años después,
y creo que también la reflexión sobre la pérdida. O sea, creo que la pérdida y la paternidad han sido como dos factores que finalmente mis películas, por alguna razón, para bien o para mal, ahí están. Pero ahora te doy la palabra, Jordi, para que continúes, pero simplemente anotar que parecería que ambas son sobre el padre, la pérdida del padre y la patria, ¿no? Sí, es totalmente verdad. O sea, sobre todo este bardo, finalmente es... Y el personaje del chivo, ¿no? En Amores Perros, parecería un poco transfigurado, tal vez, a la muy sobrecogedora y al mismo tiempo muy divertida escena del encuentro del hijo y el padre en el baño, en esa escena con la cabeza, ¿no? De tamaños no naturales, pero parecería casi. Sí. Y al mismo tiempo una reflexión sobre la patria, la tuya. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Sí, hemos hablado mucho de esa escena, ¿no? La escena del padre. Y yo sospecho que todos tenemos asuntos con nuestros padres que tú reflejaste perfectamente en Bardo. O sea, has hecho ahí una especie de canon de la relación que tenemos todos inevitablemente con nuestros padres. Pero yo, hablando de Bardo, que es la película que todos tenemos, que hemos visto recientemente, a mí me inquieta mucho, porque lo comparto, como lo hemos hablado muchas veces, la situación del trasterrado, del que decide irse de un país, tiene hijos en otro país, y cuando sus hijos crecen, empieza a dar cuenta de lo que ha hecho, es decir, ha dejado su país. Sus hijos son técnicamente de otro país. Y ahí hay un asunto en donde Bardo lidia de una manera muy, muy especial, muy particular y muy precisa, ¿no? Yo, como saben, comparto esta realidad con ustedes, ¿no? Yo vengo de otro país, he tenido hijos en otro país y ahora son de este país. ¿No? Este embargo, los embargados tienen esa misma experiencia. Claro. Sí. Sí, lo que es delicado encuentro, de alguna forma, la migración ha sido también una como parte que ha sido importante a partir de Babel, donde hay un personaje como Adriana Barraza, que juega el papel de esta mujer que cuida a los niños de un matrimonio mexicano y tiene que cruzar a los niños y se ve enredada en la frontera, atrapada y es capturada, y entonces es una tragedia de un pequeño momento de este no pertenecer a ningún lado, ¿no? De esta cantidad de millones de gente que no tiene papeles, de 11 millones de dacas, que son chicos que han estado ahí hace, son chicos de 25 años, que llevan 25 años ahí, no hablan inglés, español, y no tienen ninguna identidad, la invisibilidad, bueno, y para no hablar de la tragedia de las fronteras, no solamente la de Estados Unidos y México, sino todo el mar Mediterráneo, que es, o sea, nuestros desiertos son sus mares de Europa, y ahí desaparece y se integra la gente. Entonces, es un tema de digamos, muy importante, que desde Babel empiezo, lo toqué en Beautiful con toda la migración africana y china, y lo toqué en una instalación que hice que se llama Carne y Arena, que es acerca de eso. Estuve 2 años con inmigrantes entrevistándolos y pudimos realmente llevar a cabo una experiencia virtual con lo que viven estos 6 minutos los inmigrantes cuando los atrapan en el desierto. Sí, es un tema que lo tengo de cerca, porque vivo en una ciudad de 5 millones de mexicanos en Los Ángeles. O sea, es la ciudad creo que más grande después de Guadalajara. O sea, México, Guadalajara y después Los Ángeles. Las realidades son muy complejas, muy distintas. Y las razones de la migración son distintas para cada persona. Muchas son políticas, económicas, de seguridad. En mi caso, yo como digo en la película, soy un migrante de primera clase, ¿no? Y eso, de alguna forma, hay un privilegio, que una decisión que yo tomé, que tiene consecuencias, porque a veces diseñamos la vida de nuestros hijos, pero a veces no somos tan buenos diseñadores como creemos, somos arquitectos, pero a veces no ponemos la pluma bien, o no lo sabes, en realidad no hay forma de saberlo hasta un tiempo después, o no, ni siquiera hay una posibilidad, somos culpígenos, los católicos, los que somos, pero de alguna forma yo lo que sí veo es que cada una de esas decisiones, sacar un árbol, desraizarlo, y volverlo a plantar, implica una pequeña muerte, aunque sea momentánea, y una readaptación.
y esa transición es dolorosa. Que cuando vuelve a reverdecer, digamos, y empiezan otra vez las ramas, y empieza todo esto a brotar de alguna forma, puede ser poderosísimo y te da una gran perspectiva y unos grandes beneficios, pero hay un proceso de pérdida, y eso es lo que vivimos como familia, independientemente de del privilegio económico profesional. La identidad dislocada y los lazos afectivos, y desde los lenguajes, las comidas, el pertenecer a una comunidad que te da ese poder colectivo, y entenderte a través de la otra, todas esas cosas que las damos por granted, como dicen los gringos, de pronto sí se ven cuestionadas. Y en las semillas más jóvenes, pues sí te das cuenta de que ha tenido consecuencias. Y eso es lo que traté de hablar en Bardo, no desde la victimización ni de un inmigrante que ha tenido realmente circunstancias mucho más que lo ha atendido en otras películas. En este caso, desde mi privilegio, hablar de esa delicada línea de donde no estás y donde, como decíamos, el coche, aunque quieras regresar, ya no puedes regresar. Ya estamos en un lugar que es el Bardo, es un lugar, lo liminal, ¿no? O sea, esa cosa que no existe, que es difícil de explicar para quien no lo ha tenido. Pues fue muy difícil poder llegar a eso, y yo lo traté de hacer a través de la emoción, de los lazos afectivos más íntimos dentro de mi espacio interior, digamos. Eso es lo que traté de hacer. Y a mí me interesó mucho lo de Bardo, porque es una inmigración, es decir, esta transterritorialización que haces con tus hijos, lo has hecho tú en Los Ángeles, en Estados Unidos. Que es enfrentarte a otra realidad absolutamente distinta, que no tiene que ver, por ejemplo, con criar a los hijos en España. A lo mejor ya me estoy metiendo en un tema demasiado íntimo, pero en Bardo queda clarísimo, ¿no? Como queda clarísimo siempre, es el país, Estados Unidos es el país que está al lado de México, y por otra parte es Marte, ¿no? Es un país que por más que hayamos ido y por más que hablemos la lengua y por más que tengamos nexos ahí, es Marte, ¿no? Es un país de gente que piensa de una manera totalmente distinta, que no tiene que ver con la vida hispana, ¿no? Que tenemos en España. No, y que tiene unas grandes cosas y grandes virtudes y grandes cosas que realmente han sido hermosas, sobre todo en California, que siempre digo, yo vivo en California. California me parece una tierra poderosísima y hay cosas increíbles, pero estoy de acuerdo, hay una gran separación, hay una gran forma, una distinta manera de ver la vida, esa es la verdad. Entonces, bueno, aprendes, hay fricción, pero pues eso es el tema, ¿no? También hablarlo, y que pueden, a veces también la vida se trata de coexistir dos realidades, dos visiones, y tener la capacidad de funcionar a paz. Esa es la vida. Esa es la vida, claro. Lo demás es imaginación, creo yo. El otro día justo hablábamos sobre Bardo y sobre si el artista es capaz de tener control sobre lo que está trabajando, cualquier tipo de artista, pero incluso un cineasta que como tú, que como decía Jordi, comanda una especie de ejército, pero aún así, finalmente, la dirección la marcas tú. Y parecería que el director dirige y tiene un control absoluto. Y a fin de cuentas, lo que cuentas en Bardo es un regreso a México, después de todos estos años que, como dice Jordi, has estado, y el protagonista de la película ha estado viviendo en Estados Unidos. Y luego eso, en realidad, ocurre. Ocurre en el momento en el que tú, ya filmada la película, vuelves a México y la película se estrena. Entonces, ahora, ¿cuál sería, digamos, tu conclusión después de este auténtico regreso a México, que fue filmar y estrenar Bardo en México? ¿Cómo te sientes, digamos, ahora? ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que ha significado el regreso? ¿Regresaste? ¿Es posible regresar? ¿Qué quedó de este regreso? Yo creo que es un como, ¿cómo te puedo decir? Reencuentro, desencuentro con un viejo nuevo amigo. O sea, hay una cosa extraña en donde las cosas, para que sigan igual, deben de cambiar. Esa frase de que si
¿Cómo ha todo de alguna forma avanzado, pero no necesariamente mejorado o no, sino la ciudad que dejé ya no es la ciudad? Yo voy en el piso doble de la Ciudad de México y digo, ¿qué ciudad es esta? Esta ciudad no es la ciudad que dejé físicamente. Políticamente no es el país que yo dejé. Socialmente, todo. Y luego nuestros amigos crecen y cambian y siempre tenemos la idea de que conocemos a las personas, pero es la idea que teníamos de esa persona. Todos cambiamos. En un año ya eres tú diferente, yo también, pero otra vez la memoria de la memoria que da, Jorge es así, pero no, ya no es así. Pretendemos, porque ya tenemos que agarrarnos de algo, pero a mí me pasó eso porque exploro eso en la película y sí me di cuenta que muchas de las cosas que atiende o que traté de abrir ahí en el regreso de Silverio Gama, encontrando viejos compañeros, amigos, hay una dualidad, una apreciación, pero al mismo tiempo a lo mejor quizá un desprecio, una envidia, un malentendido, una serie de malinterpretaciones que también las tienes que tomar con humor. O sea, no las puedes tomar de otra manera. Y yo veo también mis prejuicios y mis cosas, ese desencuentro. Y que después, con el tiempo, te das cuenta como los grandes amigos, ¿no? Que los dejas de ver y siguen siendo los mismos y tú también, de alguna manera. Eso es lo que me pasó con México. O sea, sí siento que me siento contento de que sentí, de hecho, filmando la película, había cosas que me daban risa, que sucedían cosas que de alguna forma estaban en el espejo del guión, y cuando estábamos filmando me daba cuenta que estaban pasando exactamente de la escuela. O sea, y eso pues me dio gusto, porque finalmente era una reiteración de que había yo esculcado bien, lo más honestamente que uno puede, en los temas centrales de la película. Que además, tú se te había visto esencialmente como alguien que toma temas trágicos. Y sin embargo, Bardo parece una conjunción de tu lado más trágico con Bergman, que es una comedia. Y aquí logras esa doble mirada, a ratos terriblemente trágica, de lo que se está contando. No eludes, por ejemplo, los temas de la brutal violencia que sufre México. Se dice todo el tiempo, está ahí, metafóricamente lo pones cuando desaparece la gente, cuando se cae al piso. Y al mismo tiempo está lleno de destellos de humor. Sí, quería abordarlo porque yo, la verdad, desde Amores Perros, que es una película de hiperrealismo, de alguna forma, y comentario social. Después después 21 gramos. Ya en Babel empecé a explorar otro tipo de lenguaje con la historia en Japón. Ya en Beautiful empecé a explorar otra cosa. Como que me he estado alejando poco a poco y hoy radicalmente opuesto. No teóricamente, porque sí estoy convencido por mi experiencia de lo que hablaba al principio, que la memoria o captar la realidad, inclusive de hechos reales dentro de nuestra vida, en nuestras familias, con mis hermanos, hermanas, hemos tenido increíblemente discusiones sobre un mismo hecho de nuestro padre o nuestra madre, donde todos vivimos algo totalmente distinto. Todo el mundo recuerda ese evento exactamente distinto. Y lo único real es el impacto emocional. Ese sí es real. O sea, lo que tú sentiste, eso sí es inapelable, indiscutible. Eso es lo más a lo que podemos llegar a de alguna forma, a abrazar como algo verdadero, la emoción que sentimos, lo que significó, porque eso sí es muy subjetivo. Se construye de una complejidad brutal y llega a eso. Pero el hecho de apelar por la realidad, por eso a mí me gustaba la idea que era un periodista buscando la verdad, y Silverio está en crisis diciendo, es que no hay verdad, ¿cómo puedo escribir de la verdad si no hay verdad? Siempre va a ser interpretación de... Y muchas veces lo que decía Sergio Ramírez, aquí tienes que mentir para decir la verdad. O sea, es esta. Y también siento que hay un abuso, en mi punto de vista. De hecho, el teléfono celular es culpable de esto, del hiperrealismo. O sea, las cosas, no hay que confundir la realidad con la realidad, no es real. O sea, finalmente es una pequeña capturación de una realidad, pero pretender que eso es real o comentar algo como la violencia, eso que se ha abusado desde las series de televisión y la violencia, cuando hay ya tanta excesividad de obviedad, de hiperrealismo, de gore, se convierte ya en algo así, ya perdemos la sensibilidad.
y de hecho empieza a ser no real, empieza a ser ya como un género en sí, y ese dolor y esa tragedia se convierte en otra cosa que trasciende la realidad. O sea, ya no es real, porque no lo es, porque es una interpretación artificial de una realidad pretendiendo ser real, con un comentario. Entonces, estoy tratando, me alejo de eso, tratando de abordar mi propio país o mi propia realidad a través, y que es como una recuperación del barroco, en donde hay metáfora, hay símbolos, hay tratar de que haya poética, y también siento que esa construcción, por eso le puse falsa crónica de unas cuantas verdades, porque la crónica es un género muy generoso, o sea, acepta el diario, el humor, el comentario personal, político, historia, la ficción, el periodismo, o sea, es un género. Entonces, yo quise abordar mi propia experiencia emocional, no real, desde la crónica, una crónica emocional, podríamos decirlo, para poder compartir, pero sin tratar de decir esto es la verdad, la violencia, vean eso, ¿no? Es más bien lo que me hace sentir, la mejor forma que pude representarlo visualmente, como una interpretación emocional de lo que yo quiero decir de temas que soy incapaz de ya, a este momento de mi vida, hacerlo realista como lo hice en Amores Perros, con cámara en mano, y pretender que es como documental, y ya eso no, ese artificio, ya no, es algo que ya no lo combino, ya no me gusta. El realismo es otra ficción. Exactamente. Entonces ya por eso estoy un poco harto de este lenguaje, porque todo es el lenguaje. Yo creo que nadie habla del lenguaje. Yo creo que el lenguaje, como ustedes cuando escriben cada palabra, lo que hablábamos el otro día, ¿no?, con Sergio Ramírez y con Fernando, o sea, escoger el ritmo de las palabras, escoger, a veces tienes que, y el lenguaje para mí en el cine es más importante hoy. No tengo nada en contra del contenido o de la historia, pero creo que no solamente con eso tiene que sobrevivir. Creo que las series de televisión están abusando de un lenguaje donde tiene que haber plot, tiene que haber dulce, tiene que haber azúcar, tiene que haber sorpresa. Entonces, esa necesidad narrativa empieza a perder la posibilidad de que entonces el cine se convierta en algo más que trascienda la historia. Y que puedes hacerlo quizá con un lenguaje que pueda tenga un signo, tenga un símbolo que apunta hacia semejar, hacia una semejanza, hacia algo que es real, pero te diga algo más. Creo que eso es más sincero que montar una escena de crueldad entre narcotraficantes y lo lees en el periódico y no hay forma de, o sea, en fin. Pero eso lo quise hacer con los lazos afectivos de la memoria de mi padre, con la demencia siguiente de mi madre, con las cosas que para mí son... Yo no recuerdo mi niñez, nada, tengo borrada. Y eso es algo tremendamente frustrante y triste. Y no lo sé por qué. Recuerdo muy poco de mi niñez. Y mi intento con Bardo fue, quizá a partir de los últimos 20, 25 años, recordar o tratar de encontrar quién soy yo, por qué llegué ahí, y esos pequeños pedazos en el camino de las cosas que para mí han sido importantes. La acupuntura emocional fue una parte de construir un poco, entenderme, porque ha sido todo tan rápido y tan vertiginoso y tan inesperado para mí, de donde vengo, de la colonia Narvarte. Nunca imaginé ni siquiera ni dirigir cine. No soy de esos directores que me llevó mi papá a los 7 años a ver tal película y le dijo, voy a hacer cine. No, o sea, yo me fui construyendo de una forma distinta. Entonces, todo esto ha sido tan vertiginoso que traté yo de la necesidad de poder encontrarme a través de estos, de esta forma y de este lenguaje, que es muy arriesgado porque mucha gente se irrita, con toda la razón quizá. Pero fue la única forma que me interesa ahorita explorarlo. Bueno, ahí, hablando de irritados, yo, y al hilo de lo que estás diciendo, yo recuerdo a un periodista del diario El País que te preguntaba, ¿y en su siguiente película va a haber alguien que le evite? Eso te lo preguntaba. Y yo pensaba, ¿qué año era ese? ¿Qué año era ese? Yo creo que era con el año de Beautiful. Le respondo, bueno, a la primera imagen de Bergman, ¿no? De Michael. Sí, ahora, exactamente. Bueno, yo pensé que... Claro, era... tiene su respuesta contundente, pero yo pensaba... Le dio la idea al periodista. Bueno, yo pensaba en este libro que nos gusta y que hemos comentado, que es el de la reproductibilidad de la obra de arte de Walter Benjamin, donde
nos cuenta con toda claridad que el origen del arte pues es la representación mágica o religiosa de algo, ¿no? Ese es el origen. Y yo en tus películas, sin darle la razón al periodista del País, que por supuesto que se pasó de tonto, hay una zona en tu obra que tiene que ver desde mi punto de vista con la forma en que tenemos de ver la vida los mexicanos que vivimos en un mundo en donde subsiste todo el tiempo el espíritu prehispánico, la evidencia prehispánica está todo el tiempo presente en las calles. Escarbas en el asfalto y te sale el templo mayor. Y por otra parte está el mundo católico. Estos dos mundos en México, como hemos experimentado toda nuestra vida, están muy presentes. Y yo en tus películas, aún en la más neoyorquina de todas, como puede ser Bergman, yo encuentro siempre esa mirada doble, esa estereofonía que tenemos para ver la vida en México y en Latinoamérica en general, ¿no? Había un mundo ahí que sigue subsistiendo y hay otro mundo impuesto o heredado, opuesto simplemente, que sigue operando. Y yo en tus películas estoy tratando de destilar la pregunta del periodista. Noto eso. Hay una mirada mágica, una mirada religiosa, en el sentido amplio de la palabra, una mirada de una realidad que no es exactamente la realidad a la que estamos acostumbrados. Quería preguntarte cuál es tu inquietud sobre esto que estoy diciendo, si es que existe, porque luego me vas a decir que no. No, no estoy de acuerdo en el sentido de esa identidad que aún estamos construyendo nosotros los mexicanos. Pues creo que podemos coincidir de, digamos, todavía no resolvemos el evento traumático 500 años después de la conquista. Y una vez que fue la, o sea, de 1821, 25 años después llegaron los americanos y una invasión imperial como la de Ucrania y nos quitaron la mitad de nuestro país. Entonces fueron momentos que han definido una nación que aún estamos tratando de encontrar, si somos más indígenas, más hispanos, esa mezcla de la que somos, que no queremos ver lo que es. Llamar y abrazar lo que es, ¿no? Como decía Octavio Paz, hijos de la chingada. Que todavía ahí lo digo en la película, porque es la eterna discusión, pero que es verdad. O sea, hay una dualidad, una coexistencia de jalar para un lado, para otro, que es muy profunda, y no es que salgas a la calle y sea, oye, pero sí hay una coexistencia de realidades mágicas de nuestros antepasados que reinventaron la cosmogonía, a diferencia de los griegos, los romanos, que ponían unas estatuas bellísimas, pero era una imitación de la realidad. Pretendían que esa era la realidad. No, la realidad no es esa. La realidad de nuestros pueblos indígenas, ellos inventaron el mundo, sus deidades eran, ¿no? Cuando hablas de antropología, es una imaginación visual, que crearon un mundo. Y vivimos entre eso y el racional, la racionalidad y la demanda americana de la productividad. Entonces, esa complejidad que tenemos, no somos como el otro día hablábamos de los japoneses, que no hay ninguna mezcla, todos son iguales. Y yo hoy decía, ¿no? La novia de New York, que un chico quería suicidarse, lo mandaban de Japón, lo mandaban a Colombia, y en Colombia despertó porque dijo, aquí me roban la cartera. Y le digo, mamá, no quiero regresar porque aquí hay vida. La vida es fricción, ¿no? La vida es fricción con el sexo. O sea, sí hay una cosa muy importante. Y como decía mi amiga Esther Perel, que decía que en la vida no resolvemos problemas, sino son paradojas que confrontamos y que tratamos de arreglar. Y eso es verdad, no hay nunca una solución. Creo que vivimos los mexicanos siempre en eso, siempre. Paradojas, siempre. Y siempre que de alguna forma estoy trabajando en personajes, siempre trato de entender cuál es la otra realidad, tanto mental, emocional, y real. Yo tengo unas tarjetas que siempre analizo los personajes, siempre digo, ¿de dónde viene el personaje? Aunque no vaya a salir, pero me tengo que resolver si viene del dentista y le duele la boca,
o si viene de... O sea, quiero saber de dónde viene. ¿Sí me explico? Y ese tratar de meterlo como en una máquina, estas del MRI, ¿cómo se llaman las cosas? Que, o sea, tratar de ver eso me interesa muchísimo, y la dualidad o la coexistencia de esas realidades. Normalmente en el cine americano, sobre todo de los últimos años, no se da muy bien porque es el bueno o el malo, el héroe o el villano, o sea, son como soluciones como muy fáciles, como ahorita en la guerra, ¿no? Los rusos son los malos, el otro es el bueno, o sea, todo es una simplicidad, el telefonito ese, todo es, el algoritmo es 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, nos estamos haciendo algorítmicos. Y yo me quiero salir de eso, o sea, me parece perdón que me estoy desviando, pero sí, o sea, pienso en eso de que no estoy hablando. Nos estamos como metiendo en un pasillito de simplicidad. Y la pregunta que dices, sí, sí me pregunto muchísimo en todos los personajes. Y personalmente en Berman, que es el principio de este personaje que tiene esta voz y este interlocutor que todos tenemos, y el que no lo tiene pues es tan grande, es el interlocutor que no se da cuenta. Pero fue el principio de la meditación que empecé hace 10, 11 años. Y creo que Bardo es resultado de eso, en donde pues no hay buenos, no hay malos, hay millones de realidades que están cursando, incluyendo las suprimidas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras memorias. Y hoy que tengo 60 años, cuando siempre ya me encuentro amigos, ¿te acuerdas hace 40 años? Y digo, ¡ay! Ya ni Carlos Gardel, no son nada, ya está la jovencilla ahí para niños, de los jovencillos, ¿no? Eso es muy impactante, y ese tiempo relativo sí es muy, muy cabrón. Yo quería hacer una pregunta de lo que estás diciendo, porque ya me intrigó tu fichero. O sea, de tus personajes vas haciendo fichas. Sí, no, de cada escena. Lo que hago es cada secuencia y cada escena. Tengo una fórmula que es muy importante para mí. Nunca nadie la sabe ni nunca nada. Digo, lo tengo siempre. Pero divido en varias columnas. Y estas columnas son muy importantes para mí. Porque cuando estás haciendo una película, cuando estás filmando, y si hay aquí cineastas, lo saben. O si los hay estudiantes cineastas, te los digo. Tú puedes traer aquí una idea maravillosa y una gran aspiración de lograr una imagen brutal, pero esa imagen, a la hora que la materializas y se encarna, está llena de problemas. Y lo que soñaste se empieza a desbaratar, y se te cae la locación, y el actor tiene gripa, y el otro tiene diarrea, y el otro está enojado, y o sea, todas las cosas que te pueden pasar, te pasan a veces. Y tu mente empieza a irse por todos lados y a resolver cosas físicas, y entonces ese momento puede fácilmente empezar a desmoronarse. Entonces, tener un acordeón de lo que es importante y de lo que esa escena es, y sobre todo con los actores, creo que una de las grandes, que digamos, más complicadas cosas es de la comunicación, el lenguaje con los actores. Porque cuando toca un actor que te dice, oye, ¿y este personaje qué comía de niño? ¿Y comía cereal? ¿Qué tipo de vino comía? Puta, que necesitan ese tipo de historias, se las tienes que inventar, evidentemente, y decirle mentiras para que construya lo que necesite. Hay otros que yo les digo, los de adentro hacia afuera, los de afuera hacia adentro. Pero yo necesito saber de ese personaje para cuando me toque un actor de diferentes métodos, saber, de dónde viene yo, si me pregunta o no, no importa. Entonces divido de qué se trata la escena. Cuando tienes una escena de 3-4 personas en una mesa, pues, ¿qué quiere cada uno de estos personajes? Entonces, para hacer el diálogo, cada uno de estos personajes quiere algo, ¿y cuál es el obstáculo de este güey? Y luego, ¿cómo lograr eso? O sea, si mi objetivo es seducirte, o lograr algo, digamos, te quiero quitar algo, te puedo o seducir, o te puedo amenazar, o te puedo ignorar. Sí, o sea, el hecho, el verbo activo, es lo que a mí siempre me cuesta más trabajo. Y esa palabra, o sea, cuando encuentro el verbo activo es un ¡ah! Ya. O sea, porque estoy escribiendo escena y cuando quiero definir cuál es el verbo activo de ese personaje en esa escena, encuentro el tesoro. Porque entonces yo ya le puedo decir a este actor, tú estás seduciendo a esto. Y ya el actor sabrá cómo ejecutar la seducción, ¿no? Pero ya hay una línea. Sin eso es, oye, si un poquito sexy, ¿qué quiere decir sexy? Sí. Si no hay un verbo activo,
Claro. Eso lo buscas cuando estás en tu cuarto solo escribiendo, pero si lo quieres lograr y el actor está volviendo loco y tiene diarrea y te dice, ¿qué hago? Le dices, sé sexy. Y te dicen que en ese momento acaba de caer. No sabes ni qué estás haciendo. Es el problema. Ustedes, escritores, están siempre, como decía el otro día, llueve en Nueva York. Se dice, sí. Somos obreros, definitivamente. Alejandro, Verdial y Festival tiene que ver también mucho con esta relación entre las dos orillas, entre el territorio de La Mancha, y es inevitable entonces preguntarte. Te hemos dicho, las identidades son ficticias y la historia misma es una ficción que necesitamos en el presente, no importa lo que haya ocurrido antes. Y para México y para España hay ficciones permanentes en torno a lo que pasó hace 500 años, que sigue siendo, en los dos casos, en alguna medida, traumático. Y lo vemos todos los días, tanto en lo político como en lo social. Y no puedo dejar de preguntarte aquí, tú decides tú decides quizá poner en escena este problema en Bardo de una manera muy peculiar, ¿no? Para quienes hayan visto la película, no vamos a contar la escena completa, pero te quería preguntar, ¿para ti qué significa justamente resolver en esa escena en donde en una pila de cadáveres que forman casi una pirámide, finalmente el protagonista y Hernán Cortés se fuman un cigarrito? Bueno, Bardo en un momento parte de cosas que he vivido, cosas que nunca viví, pero imaginé vivir, cosas que temí vivir, y cosas que hubiera querido, ¿no? Entonces, ese juego, que son parte de mi vida, porque mis ilusiones y mis memorias y mis miedos son parte de mi personalidad, aunque no hayan pasado, que no sean biográficas, son parte de mí. De hecho, nuestros sueños, el 80% de lo que hacemos en el día es de lo que soñamos, y dicen, ay, pinche sueño, es un sueño. No, no es un sueño, o sea, tu mente está, ahí es cuando estamos trabajando, estamos construyendo lo que estamos haciendo. Pero bueno, igual científicamente probado, no estoy hablando de eso. Sí. A lo que voy es, esa imagen de mi padre, por ejemplo, después me cuestioné y dije, pues a mí me hubiera gustado decirle a mi padre esto, ¿no? Que mi padre tuvo muy buena relación, pero mi padre tenía una como política de nunca elogiar a la gente, porque si elogiaba a la gente se lo creía, y si se lo creía, arruinaba su talento. Entonces, pues nunca mi padre me dijo un carajo de nada. Entonces, fuera como muy extraño, aunque yo sabía su filosofía, pues era como, me hubiera gustado que me viera o que hubiera dado una palabra. Entonces, me hubiera gustado haberle dicho eso, y que me hubiera dicho esto. Era más bien resolverlo yo conmigo mismo, lo que yo necesitaba. Entonces fue muy egoísta de mi parte ponerlo de esa forma, que mi padre se hubiera cagado de risa, de hecho, que tú vas a decir eso. Pero sí también tenía ese conflicto con el éxito, que decía, cuidado con el éxito, ¿no? Darle buches, escupe. Lo que quiero decir es que partí mucho de esta crónica que incluí la imaginación y este juego, y dentro de esto, sí es verdad que dos de los temas que a mí más me conflictaban, bueno, Estados Unidos, como ese sándwich del país que vivo, que los gringos no saben que nos robaron medio territorio, no lo saben, en las escuelas no lo enseñan, o sea, no saben que a millones de personas les bajó la línea, o sea, ellos no cruzaron la línea les bajó, y se encontraron en otro país, y eso es muy, muy, muy importante, y la otra parte de la conquista. Ha habido guiones que me han ofrecido, desde el primer guión que me ofrecieron llegando a Estados Unidos. Es un guión que lo manoseó Spielberg, Scorsese, un guión de 300 páginas de Cortés. Y ha sido maldito. O sea, nadie lo ha podido levantar. Y la película que empezaron a filmar en México, se quemó una pirámide. O sea, hay como una cosa que no se deja filmar. Hay una cosa que yo digo, no toques ese tema. Pero es tan grande, o sea, el encuentro entre los españoles y nuestra cultura es tan complejo, tan grande, tan inabordable, que pretender entenderlo es una estupidez. O sea, decir, porque vamos, nuestro sistema nervioso y nuestra limitación nos va a llevar siempre a, depende de qué ideología tengas, qué cultura tengas, si eres católico, si eres protestante, si eres judío, o sea, vas a ver esa
historia, depende quién la escribió, de qué colegio vas. Es decir, aunque seas historiador, no importa, o sea, siempre vemos un pedacito de la realidad. Entonces, lo que quiero decir es que he visto cómo ese atentado se ha utilizado como un arma política, de racismo, de superioridad, de venganza, de pídanme perdón, no te voy a pedir perdón, pinche indio, o sea, puta. Entonces, entonces se ha utilizado para poder insultar y para poder agredir, o para poder establecer una cantidad de lazos culturales y una serie de hermandades brutales. A lo que voy es que no se puede abarcar. Y yo decía, ¿cómo me hubiera gustado? Siempre Cortés me ha fascinado como personaje, porque por un lado lo veo como esta persona que describo que va con machetazos, y que no tiene un libro, y de pronto si te dices que no, si era un tipo culto. Entonces hay todas las versiones que te puedas imaginar. Y me entusiasmó mucho la posibilidad que, como con mi padre, imaginarme y darme el permiso de fumarme un cigarrillo con Cortés y decir, ¿qué le diría? O sea, ¿qué le diría Cortés? ¿No? Y ponerlo de una forma ligera, y, o sea, ligera y no, en donde se tocan esos temas, en donde das cuenta, para mí, cuando se rompe la cuarta pared y se das cuenta que estamos filmando una película, es reírme de mí mismo y del acento de la estupidez y de la ilusión de alguien poder llevar a cabo una escena entre Cortés y Moctezuma. Es imposible. Uh-huh. O sea, es un imposible. Literalmente, yo reto a cualquiera que haga esa escena y que sea algo que te conmueva, que te revele algo. No. O sea, va a ser una cosa pequeñita. Entonces, me gustaba la idea de burlarme, de poder enfrentarme con esa pared que ya debemos de estar dejando de pegar. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad? No sé. La verdad es la de ahorita. ¿Quién soy yo? ¿Soy una raza mixta? Eso, o sea, eso es lo que quería decir. Y me gustaba el humor de burlarme de mí mismo, de Silverio haciendo su docuficción, burlándose de él mismo. Entonces era una pared sobre la pared. Y fue muy divertido. Y esa pila de cuerpos para mí, pues era también un reflejo de los pila de cuerpos que llevamos 130,000 desaparecidos, que no los vemos, claro, que claro. Es una pila de cuerpos invisible, claro. Que es lo que está sucediendo entre nosotros, ¿no? Entonces, mira, había un reflejo ahí, un juego un poco, no sé si funciona o no, pero era un poco lo que yo quería explorar, darme ese permiso del privilegio de hablar con Cortés en medio del Zócalo, donde sucedió, pues, realmente la conquista, que fue un privilegio. Y además, con el vehículo del poema de Octavio Paz. Sí, exacto. Maravilloso. Exacto. Sí. Y creo que funcionó porque que a muchísima gente le fascinó y muchísima gente se volvió a irritar. Exacto. Seguramente. De eso se trata. O sea, ya dejemos de irritarnos, ¿no? O sea, vamos a vernos ahorita. O sea, ¿cuál es el...? En fin, repito, ir ahí otra vez y revisarlo, nadie lo va a desenterrar, nadie va a... Fue tan complejo que fueron 300 años de relación, así que claro, una vez. Yo anoté pronto les vamos a pedir que si sí. Tienen preguntas puedan hacérselas a Alejandro, pero todavía voy a hacer una cosa breve. Es que yo anoté una idea de André Breton, mi ídolo, ya lo sabes, que tiene que ver con lo que haces tú. Dice, la obra de arte solo tiene valor en la medida en que a través de ella trepidan los reflejos del futuro. Yo me acordaba de Carne y Arena, y además de tu interés por lo que viene, por las nuevas tecnologías, por no solamente en tus películas, sino también en tu vida, ¿no? Hemos hablado mucho del chat este con el que puedes escribir. El otro día me contabas de este artista que hace fotografías a partir de el archivo cósmico de imágenes que te hacen una fotografía como si lo hubieras hecho tú. Es decir, lo que quiero preguntarte es qué tanto te interesa como artista el futuro que palpita, como diría André Breton. Chuli, yo más bien estoy hacia el revés. O sea, yo creo que el cine y la imagen tiene que ver más con la muerte. O sea, yo creo que capturamos ese momento que fallece instantáneamente. Yo creo que todo cineasta o fotógrafo es un nostálgico, que tiene que ver con agarrar algo que este momento se va a ir y no lo voy a volver a vivir sus caras. O sea, hay algo que creo que nos da la ilusión de capturar lo que pasa, y tomamos fotos de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, porque es como una forma de meternos en el bolsillo la vida, que es una estupidez, pero
cuando haces una película, cuando haces, o sea, yo sí siento que hay una cuestión más bien de capturar lo que está muriéndose y quieres tener la ilusión de que lo vas a tener. Eso por un lado, de verdad sí lo creo, que es más bien como una nostalgia que está tratando de ir a un lado que no. En términos de la tecnología, yo creo que hablábamos de esta, la inteligencia artificial o la instalación que hice de realidad virtual. A mí me parece que todo vehículo o instrumento tecnológico es impermanente, es intrascendente, o sea, se va evolucionando y las herramientas van siendo distintas. Como si un fotógrafo, cómo se ha mejorado la fotografía, pero no se ha avanzado, ¿no? Y es como los coches, o sea, el coche avanzado, pero no ha mejorado, son cuatro llantas que todavía siguen rodando, o sea. Y lo mismo en la música, ¿no? La música, cuando los primeros violines empezaron a salir en el siglo XVIII, la gente va a ver miles de Mozart. No es cierto. Son instrumentos. O sea, y luego la música electrónica, es el fin del mundo de la música. No, son instrumentos y los mismos van evolucionando. Yo creo que hay dos cosas. Sí, por ejemplo, cuando hice la realidad virtual, fue muy impresionante darle vida digital, algorítmica, a inmigrantes muy humildes, los vestimos de una... Un traje de látex con terminales hacia una computadora, sus movimientos, donde filma James Cameron en ese estudio, ellos representaron cómo los atraparon en el desierto. Sus voces quedaron capturadas, sus cuerpos quedaron capturados, y luego todo en un... Te pones unos headsets y tú caminas en un espacio aquí y vas caminando con ellos en el desierto, y es de una realidad. Y vas con tus pies tocando la arena, y el cuerpo no miente, y el aire del helicóptero cuando llega, y todo es un fantasma digital, algorítmico, que en tu mente te está engañando. Entonces, tecnológicamente sí fue impresionante para mí trabajar con ILM eso, y decir, y luego te vas moviendo, entonces, choc, a ver, vete para acá. O sea, todo es una tecnología del futuro, pero que ahorita ya hay otra cosa que es, lo que te digo, es intrascendente, y ahorita ya hay la inteligencia artificial. Y ahorita la volvemos a hacer una renovación, y lo que vi hace como una semana en la oficina en Los Ángeles, ya los headsets ahorita ya traen otra cosa que dices, ¡wow! Lo que yo creo que trasciende es las ideas. O sea, la técnica no tiene una relevancia. Por eso cuando hay gente que se pone muy de, ¡oye, la fotografía digital de 35 milímetros, 65 milímetros! Y me gusta mucho la textura. Pero eso no es lo relevante. Yo creo que hasta en TikTok puede haber una gran idea. ¿Sí me explico? O sea, sí. Lo que quiero decir es que el instrumento no es importante, el futuro sí, pero va a ser el de pasado también, pasado mañana. Las ideas sí creo que sí van hacia el futuro. O sea, las ideas son las únicas que realmente cuentan y son atrocidades, y cada vez hay menos de esas. Sí. Ese es el problema, ¿no? O sea, son los vehículos que están haciendo noticia, no las ideas. Y eso me preocupa mucho, como el streaming. Tú ves ahorita cualquier revista de cine y todos hablan del streaming, de los algoritmos, de la... Nadie habla del lenguaje, nadie habla de las ideas, sí. ¿Cuánto dinero hizo? O sea, es una locura. O sea, está volteado de cabeza. Es lo que pienso. Alejandro, una última pregunta mía, y luego, si tienen preguntas de nuestro auditorio. Invocando a otro gran cineasta, ¿no? Steven Spielberg, y su última película, que paradójicamente era también autobiográfica, como la tuya, salieron casi al mismo tiempo. Al final de esa película, el que hace una especie de trasunto de Spielberg, entra a trabajar a un gran estudio y ve a un gran director, que asumimos que es John Ford, le pide un consejo. Para terminar en nuestras preguntas desde este lado, o también como Rilke, ¿qué consejo le darías tú a un joven cineasta? ¿Has visto el cuarto de Rilke, por cierto, en Ronda? Me dio mucha risa ver con los ojos, mira, ahí la tenía. Realmente pues, es muy difícil dar consejos. ¿Quién es uno para dar un consejo? Pero yo lo que creo es que como una regla es no creerle a los expertos, ¿verdad? Yo creo que es el riesgo mayor, porque no hay expertos en cine. Yo siempre digo que hay que ver mucho cine, hay que saber que se tiene que tener algo que decir, tener una necesidad de decirlo, y luego decirlo como se nos pegue la gana. Y yo creo que lo más importante para las nuevas generaciones, yo que tengo dos hijos jóvenes, en el mundo en el que vivimos ahorita, con las redes sociales y con esa
violencia o ese miedo que paraliza. O sea, yo estaba platicando que si hubiéramos vivido a los 16 años, 20 años, con esa conversación, esto puede ser paralizante. Es tener el valor de ser rechazado, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahorita, esa fricción, ese encuentro con esa realidad que viene cabroncísima y que es inevitable, ese músculo, esta generación lo va a tener que hacer mucho más que nosotros lo hicimos, porque nosotros no teníamos eso, o sea, no teníamos esa corriente de agua, de emoción, porque no somos racionales, somos animales emocionales que a veces razonamos. Y esa cantidad de emoción que le llega a un pobre chamaco que dice, hola, buenos días, ¿por qué, pendejo? Para mí son malos, ¿y por qué días? Yo estoy en Japón. O sea, para todo eso, pues, yo creo que cuando expresan un cortometraje o eso, yo sí creo que tienen que desarrollar eso de tener mucho valor, de no tener likes, ¿no? To be brave, to be disliked. O sea, eso para mí es muy importante. Ese sería lo que yo podría decir así brevemente. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas? A ver, allá. Bueno, a ver, si le pasan el micrófono, sí, una primera acá y luego una más atrás allá. Hola, hola. Alejandro, estoy muy emocionado de haberte escuchado. Quiero decirte, más que una pregunta, la mía es contradiciendo un poco la resolución de tu papá, que no lo tengo cosas de igual que millones de candidatos son niñas. Pardo, contaste mi vida. ¿Cómo? Contaste mi vida. Todas las distancias salvadas. Y el momento final, cuando el padre se está yendo, regresando. Gracias, qué bueno que conectamos. ¿Usted cree que la misión va a depender de California, que digo, no soy un universo, por ejemplo, así? ¿Cómo hacerlo para no dejarse llevar o perderse de alguna forma y dejar como de ser uno mismo en esos ambientes tan grandilocuentes o no sé cuál es la palabra exactamente? Gracias. Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que te decía, yo creo que hacer cine es mucho menos glamuroso de lo que a veces yo entiendo, a veces la gente joven cree, y Hollywood no es un lugar, Hollywood es un concepto mental. En realidad, o sea, cuando digo, ¿dónde está Hollywood? Hollywood es un letrero que está en una montaña, pero es mucho más complejo que eso. O sea, vaya, lo que quiero decir es lo que te decía, que la razón por hacer cine tiene que ser muy sólida en tener algo que decir y la necesidad de decirlo, porque si no, si tu razón es otra, que es el glamour o la fama o el dinero o lo que sea, o simplemente quieres implementar un craft, ¿no? Siento que lo peligroso eso es que como camarón la corriente te puede llevar, si no estás como muy claro en lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, la necesidad de decirlo. Sí implica, sí es un trabajo físicamente muy demandante. Emocionalmente tremendo, porque estás colaborando con cientos de personas, con una carga financiera importante. Son compañías que se dan en 2, 3, 4 meses, de mucha carga financiera, mucha responsabilidad, mucha gente colaborando con muchos egos, y luego una exposición. Entonces, sí implica que si el fondo de eso, de todo esa... en Hollywood, en España, en Italia, en México, no importa. Hollywood no es muy diferente a ningún lado en ese aspecto. Siempre vas a tener una idea, un productor, o si eres escritor, o un actor. O sea, las figuras son parecidas. Pero como director, si no tienes, si no eres, es como, naces como torero, no sé si me explico. O sea, un torero no puede decir, ah, es que padre los toros. No, o sea, el torero. Tienes que tener una cosa muy clara, un poco de locura. Y yo creo que cuando tienes una necesidad de decir algo,
es mucho más fácil poder navegar sin perderte porque tienes claro lo que tienes que decir, independientemente de todas las cosas que tengas que sobrepasar. Si no, es muy fácil perderte. A ver, ¿alguien más de este lado si quiere nada para Valeria? Hola, buenas noches. Bueno. Primero, mi más sincera enhorabuena, es usted un director grandioso. Y mi pregunta es, habiendo hecho ya tantas películas y siendo un hombre también con tanta vida, ¿cómo se asegura de poner su esencia en sus películas? Como ese elemento que es suyo y solo suyo y nadie más. Gracias. Yo creo que es una consecuencia, literalmente. Yo siempre he hablado de que los escritores, cada palabra que escoges, cada tema que escoges, hasta el nombre que le pone un personaje, un escritor, habla de su personalidad. No puede haber un hombre cursi, un hombre sólido, uno, o sea, puede haber un nombre de un personaje, un título a una novela, el título de una película, toda decisión que tomas en una película, como un escritor, cada palabra, te va a encuerar. O sea, cada cara que escojas, cada cómo pintas la cara de una actriz, cómo vistes a un personaje, qué casa tiene, qué colores de la ropa, o sea, no te das cuenta, pero hay tantas decisiones en una sola escena. ¿Cómo son las ventanas, las manijas de esto? O sea, tú como director tienes que tomar cada una de esas decisiones. Hay una, platicamos otro día de la noche americana de Truffaut, que le llegan, le dan dos pistolas y dicen, ¡ay, mamá! Y dicen, ¡esta! Y dice, esa estaba mal. Y dice, bueno, sí, yo soy director, no puedo decir algo que, aunque no sepa de pistolas, tengo que decir una porque se dan cuenta que no sé nada, no me van a obedecer. Entonces, a veces tienes que decidir cosas. Y el subconsciente muchas veces, no importa que no estés como muy consciente y que no sea deliberado, esa es mi personalidad, ¿no? Todo lo que decides en un cuadro, desde cómo mueves la cámara, de dónde pones el ángulo, te revela. A mí hay directores que me molesta ver su cine y luego cuando los conozco me molesta conocerlos. Y luego hay directores que me encanta y cuando lo conozco me encanta porque es impresionante cómo la personalidad es inevitable. Entonces, ¿cómo le haces? Nada más siendo tú. O sea, inevitablemente va a salir en la pantalla tú, cuando hagas algo, vas a ser tú, no importa qué, va a estar encuerada ahí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir a Málaga. Te quería preguntar por tu relación con Martín Hernández, creo que se llama, el diseño de sonido, porque me interesa bastante el tema. Y cómo hacéis el tema de, o sea, un poco como la banda sonora, si le dejas libertad a él o no sé. Martín Hernández y yo empezamos a trabajar a los 19 años en WFM, en una estación. Entonces, llevo con él 41 años de amistad. Y tenemos un poco la misma visión musical, auditiva. Él es un maestro de producción de audio desde joven, desde cortaba la cinta de un octavo. Entonces, ha diseñado prácticamente el sonido de todas mis películas. Esta última la hice también con un francés que se llama Nicolas Becker, que también hicimos un equipo increíble. Pero Martín... ya tenemos un lenguaje y Martín tiene un oído y una técnica privilegiada y un entendimiento, un lenguaje, ¿no? Entonces ha sido muy bonito y para mí el sonido de una película es prácticamente, se llama medio audiovisual. Y fíjate bien, audiovisual, o sea, por algo la palabra audio está tanto es que la visualidad. El audio es el 70% de una película, para mí. O sea, muchas veces con el audio puedes lograr, como en el radio, ¿no? Puedes lograr hacer soñar a la gente. Entonces, si el audio tiene un poder emocional, que llegas a lugares que la palabra y la imagen no llegan, por eso la música te llega a un lugar que no te puede llegar a otro lado. Entonces, yo sí creo que Martín y yo hemos tratado de desarrollar esa, y siempre yo he dicho eso, que cuando nacemos adentro del estómago de nuestra mamá y oímos el beat de su corazón y luego el nuestro y hay un... es un beat. Y ahí nacemos. Y cuando nos moremos, dejamos de oír nuestro beat en la camita y se acaba el beat y se acabó. Entonces la vida es un beat, es un ritmo, y el ritmo es Dios, y sin eso no hay nada. Y en Berna, cuando me voy, que era música, que no me imaginé con Antonio Sánchez eso, por ejemplo, el sonido para mí era muy importante estar oyendo ese beat, ese ritmo interno del personaje, con ese taca, 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 taca. Lo que quiero decir, el sonido y la música han sido para mí casi más importantes que la imagen. Tengo que saber cómo suena una película y diseñamos Martín y yo con mucha anterioridad cómo se va a grabar. Entonces Martín escoge los micrófonos,
hay muchas formas de grabar, de hasta diálogos hasta ambientes, ¿no? O sea, es una relación muy 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 hermosa, de crecimiento mutuo. Pues acaba el tiempo, podemos pasar horas escuchando a Alejandro, así que una última pregunta, por favor. Hola, me presento, soy Dani, un estudiante de interpretación de la Escuela de Cine de Málaga, y para empezar es un honor conocerle en persona. Y yo conocí su trabajo con la de Revenant, que además es personalmente mi película favorita de su filmografía. Y yo, como actor aspirante, pues me gustaría saber cómo fue para usted, como director, trabajar con dos grandes actores como Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Pues sí, yo cuando la vi por primera vez quedé impresionado por sus actuaciones y digo, ¿cómo consigue un director sacar el mismo juego de dos grandes actores como ellos? ¿De Bergman o de...? De Revenant. Bueno... yo creo que Leonardo es casi un actor de cine mudo, o sea, realmente tiene una cara, una de mis caras favoritas de actores son las caras de los actores rusos, hay unas caras impresionantes, y él tiene de alguna forma, de hecho, un pasado, tiene sangre rusa, y cuando le empezó a crecer la barba y le vi esa cara, me di cuenta que finalmente tiene una cara tan expresiva, Leonardo. No el niño guapo que es o el niño bonito que ha sido, sino realmente una cara ya de hombre ya maduro. Y su aspecto me decía mucho más de lo que yo... Vaya, casi... Para mí, cuando escoges un actor, más que la capacidad que tenga técnica de llevar a cabo algo, yo sí creo que ese actor debe de, por sí solo, o sea, el ponerle la cámara a alguien... te debe de dar esa persona que el guión que soñaste representa sin decir nada. Y ahí es donde creo que tienes un chance de que la película navegue por donde tú quieres. Si te equivocas en el casting, si cometes un error y esa persona, por mejor actor que tenga técnica, no es esa persona. O sea, si tú estabas pensando en un girasol y pusiste una gardenia, ya te jodiste, o sea, porque nunca va a ser girasol, y estaba todo escrito para un girasol, entonces va a desentonar, no importa qué tanto haga esa gardenia. Lo que voy a decir es que Leonardo, desde que yo sabía que era él por esa cara, desarrollé con él una cierta amistad desde antes, habíamos tenido este proyecto 3-4 años antes, se cae, y luego empezamos otra vez a desarrollarlo, y luego en la película, como te das cuenta, pues casi no habla. Creo que tiene 3 palabras. Es una película de cine silente. Entonces, para mí el reto es que él, sin palabras, sin sonido, y con sonido del hielo y el agua, y con Sakamoto, que en paz descanse, diseñar un sonido que te hiciera sentir en ese espacio tan vasto y tan cabrón. Pero Leo fue una actuación física y de cine silente. Entonces yo ahí le acredito a él una cosa que es el ritmo, precisamente. Hubo una confianza mutua como actor. Creo que es importante que tú confíes en tu director, que te mantengas seguro y que te saque lo mejor de ti. Y si esa confianza es mutua, es muy seguro que se den cosas hermosas, ¿no? O sea, si hay confianza mutua. Y en este caso tuvimos confianza mutua. Y un crédito que le doy a Leonardo, aparte de ser una persona que tiene mucha valentía, porque todo lo que hizo, lo hizo él, o sea, sí fueron físicamente muy desgastante la película, o sea, no encontró nunca de un stone, no, sí lo hizo otro tipo, Tom Cruise, que sí salta a los edificios, sí fue muy difícil, pero lo que yo creo es que algo que tiene Leonardo es que es increíblemente rítmico, y ya tiene un conocimiento con la cámara que pocas personas yo me he topado, en donde... Cuando hay coreografías de la cámara y hay una coreografía y un montaje muy específico, y en donde además hay muchas veces involucración de muchos otros extras, como una pelea con los indios y la cámara va a hacer así, luego la cámara hace así, luego tú te golpeas con eso, la cámara va a bajar, ta, 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 y luego así. Yo trato de marcar todo eso y lo ensayamos hasta que cada mirada, cada paso, dónde va a caer, qué va a golpear, todo eso. Entonces, esa coreografía
con el chivo vamos trazando, es un trazo, ok, esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego de pronto aparece aquí van a aparecer dos caballos, y luego volteamos acá y vienen 40 indios, y luego para acá, y es el centro y es el eje. Entonces la primera batalla, pues, es una escena de 7 minutos con 300 personas, en donde todo el eje dramático y la tensión está sosteniendo la de él, pero hay un momento. Si él no tuviese el ritmo y todo está siendo dirigido, digamos que él es el pianista, el solista de esta orquesta. Si ese solo de piano está mal tocado, por mejor que sea el director de orquesta, por mejor que sea la orquesta, ya valió madres todo. Y él, en ese sentido, es un virtuoso del ritmo. O sea, si realmente, independientemente de la facha y su intensidad, es casi imposible tener a alguien que en casi todas las tomas estaba perfectamente bien coreografiado y era un golpe, dos golpes, te caes, aquí haces esto y aquí vas a voltear, no acá, porque si volteas acá se va a ver mal, sino vas a voltear a un güey acá y haces esto, te volteas. Pues esa coreografía con el Chiwi era de una armonía que era impresionante. O sea, yo repito otra vez, el ritmo es Dios. Y el ritmo que tenía Leo fue lo que hizo que la película finalmente tuviera un... Y un poquito lo mismo con Michael Keaton, que son películas que sí requieren del ritmo. Y por eso, para mí, el ritmo en un actor, si tú eres actor, ojalá que seas músico y te guste la música, porque eso te va a ayudar. Así es que eso es lo que te puedo decir. Quiero agradecerle enormemente a Jordi Soler que nos haya acompañado esta noche, invitarlos al concierto de clausura en unos minutos más aquí en La Térmica con la cantautora mexicana Verónica Valerio, para que todos escuchen también un poco justamente de música, y sobre todo agradecerle enormemente a Alejandro González Iñárritu que haya estado hoy con nosotros. Quiero antes que nada agradecerles otra vez por estar aquí, me siento honrado, feliz de estar en Málaga. Agradecerte, Jorge, esta invitación, que es para mí un privilegio, un honor estar con escritores. Los directores de cine somos muy aburridos, entonces estar con escritores es mucho más enriquecedor. Y con mi gran querido amigo Jordi, como dice, nos conocemos hace cuánto, Jordi, ya no digamos nada. 40 años, ¿no? Cuando éramos jóvenes tenía el pelo negro. Pero estoy muy contento de compartir con Jordi, estoy y feliz. Jorge, de estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos allá. Muy bien. Gracias a ustedes.